Entre todas las autoridades de gobierno que tratan con el tema, a través de este subcomité, y ese es otro gran logro. Y vamos a salir de esta administración, amigas de los organismos de la sociedad civil, compañeros, sin abordar el tema de la explotación sexual infantil. Muy fuerte. Abordando el tema. La ciudad de Tijuana sigue padeciendo este grave problema, que es el ser una ciudad receptora de niños que vienen provenientes de diferentes estados de la República, de diferentes ciudades del país, y que lamentablemente pues vemos que aquí en la ciudad de Tijuana todavía hay muchos lugares donde se sigue comercializando sexualmente con ellos. Antes éramos un trampolín hacia Estados Unidos, eso no ha disminuido mucho, pero sin embargo la ciudad de Tijuana, sobre todo en temas de niñas, de adolescentes, todavía este fenómeno. Detectados sí los tenemos, muchos están en la zona este de la ciudad. Como municipio nos corresponde, a través de reglamentos municipales, a través de la Dirección de Inspección y Verificación, verificar que en esos lugares, bares y cantinas, no haya menores de edad trabajando. La estadística oficial de México es una estadística vieja, que siempre hemos dicho que hay que actualizarla. La estadística nos dice que hay 16.000 en México, nosotros creemos que hay 40 o 50.000 al menos. Ese mismo estudio que se llama Infancia Robada, que se hizo por la doctora Elena Saola, habla de que en Tijuana en ese tiempo habría de 900 a 1.000 niños en esta explotación. Nosotros pensamos, de acuerdo al estudio que hizo el subcomité, que al menos hay 5.000 niños en riesgo, no en explotación, sí en riesgo de esto, porque son niños que realizan actividades en calles, en diversas zonas que no son en su casa. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en voz de la secretaria Hillary Clinton, acaba de dar un dato muy aterrador en junio. Este documento se llama Tip Report, o Reporte de Trata de Personas 2010, y dice precisamente que Tijuana sigue siendo un foco rojo para el turismo sexual, obviamente norteamericano, porque es la cercanía. Seguimos siendo un punto de turismo sexual en Baja California. Necesitamos aplicar la legislación que en el 2007 la sociedad civil impulsó, normas al Código Penal, donde ya habla de estos delitos.